Around the world, companies are striving to mobilize the workforce for greater efficiency and broader reach. But too often, they're held back by a complex and fragmented array of mobile devices, apps, and infrastructure. So at Honeywell, we decided to do something about it, something big. Introducing Mobility Edge. Hola, bienvenidos a Honeywell News. Soy Joana Forero, gerente de mercadeo para la región de Centro y Suramérica en Honeywell. Tenemos aquí el experto que nos va a hablar de todas estas nuevas innovaciones y sorpresas que trae Honeywell y de las que todo el mundo está hablando, Mobility Edge. Hola Iván, muchas gracias por venir. Cuéntanos en qué consiste esta plataforma de Mobility Edge. Qué bueno que tenemos este escenario. Mira, Mobility Edge es una plataforma dinámica, unificada, que integra la nueva generación de software y hardware para cómputo móvil y está construida sobre la base de una alianza muy fuerte entre tres grandes: Honeywell, Qualcomm y Google. Esto nos garantiza tener una plataforma completa, flexible y segura que nos permite minimizar el riesgo y el costo de nuevas implementaciones. Explícame eso de la nueva generación de software y hardware. ¿En qué consiste eso? Mira, esta alianza nos ha permitido contar con un desarrollo propio para nuestra plataforma que está condensado en una única placa donde se incluyen todos los componentes importantes de un dispositivo de cómputo móvil. Esta placa la hemos denominado SOM, System on Module, y lo que nos permite es poder reutilizar este hardware en distintos factores de forma y poder aplicar a distintas operaciones o distintas aplicaciones que se tienen en el terreno. Wow, por lo que me cuentas, este SOM es bastante interesante. ¿En qué consiste esta alianza con esos tres grandes? Google, Android y Qualcomm. Sí, mira, en esencia lo que hemos desarrollado es una nueva plataforma a nivel de procesamiento, a nivel de memoria, a nivel de radios de comunicación, y el compromiso viene entre los tres, donde Qualcomm nos ha desarrollado un nuevo chipset que únicamente Honeywell tiene acceso a él. Y la participación de Google es bien importante porque toda esa plataforma de sistemas operativos basados en Android están soportados sobre esta nueva plataforma SOM y nos permite un crecimiento hasta 4 versiones posteriores de Android. ¡Wow! Y cuéntame un poco qué sistemas operativos están soportados sobre esta plataforma. Ok, como bien lo dice la alianza, Google pues trabaja su sistema operativo Android, entonces nos hemos limitado específicamente a la plataforma Android, no soportamos otros sistemas operativos, pero la parte interesante es lo que te contaba recién, que soportamos no solamente dos, sino hasta 4 versiones de Android. Si hoy día hablamos de que salimos al aire con la versión 7, soportamos hasta la versión 10, que aún no tiene nombre. ¡Wow! Hasta la versión 10. Muy interesante, Iván. Cuéntame cuáles conceptos son los más importantes de Mobility Edge. Mira, Mobility Edge gira en torno a 3 pilares importantes. El primer pilar habla sobre la aceleración de procesos. ¿En qué sentido? En que si nosotros contamos con una plataforma única para todos los dispositivos de cómputo móvil, podemos desarrollar aplicaciones y reutilizarlas en los distintos hardware sin necesidad de recertificación. La segunda parte, el segundo pilar, es la optimización de procesos. Entonces, no solamente utilizamos, por ejemplo, la captura de datos a través de teclado, a través del escáner, sino que introdujimos también un concepto nuevo que es utilizar la voz para digitar y llenar información en distintos formularios. Y aparte de eso, pues existen otra cantidad de utilitarios que hemos desarrollado alrededor de este concepto del software unificado. El tercer pilar habla sobre el ciclo extendido de vida. Como bien te contaba, típicamente las plataformas Android hablan de hasta soporte de hasta 2 sistemas operativos. Aquí estamos hablando de que el soporte va a ir hasta 4 versiones posteriores. Entonces, eso nos permite extender el ciclo a más de 5 o hasta 8 años de ciclo de vida. Iván, me parece súper importante que nuestros canales tengan muy presentes estos 3 conceptos. Por favor, ¿me los puedes repetir para tenerlos todos muy claros? Mira,
aceleración de implementaciones, okay. Optimización de procesos, uh-huh. Y lo más importante, apuntamos a un ciclo de vida extendido. Bueno, perfecto. Ahora cuéntanos un poco más qué beneficios trae esta plataforma para nuestros canales. Mira, yo creo que varios son palpables y ya se los he mencionado, pero en esencia, el hecho de poder reutilizar software y no tener que volver a pasar por los rigurosos sistemas o esquemas de recertificación de software, pues nos permite ahorrarle costos al desarrollador en términos de horas hombre para implementaciones. El tema de aceleración, de optimización de procesos, nos permite integrar nuevas tecnologías para poder contar con aplicaciones muchísimo más robustas, con muchas de las herramientas ya implementadas dentro de la plataforma de Mobility Edge. Y el hecho de apuntarle a un ciclo extendido de vida también nos permite proyectar nuestros negocios y nuestros desarrollos a un largo ciclo en años, ya no en meses como sucedía actualmente sobre la plataforma Android. Definitivamente muy interesante, Iván. O sea que vamos a tener un largo tiempo para poder hablar de esta gran plataforma y esta innovación y, por supuesto, esta gran alianza con estos tres grandes de los que hemos hablado. Así es. Eso es justamente un diferencial que nos pone a la vanguardia de lo que sería tecnología de cómputo móvil en este mundo bastante competido y a eso es a lo que le estamos apuntando. Muchas gracias, Iván, por compartirnos todo este conocimiento sobre esta plataforma tan innovadora que trae Honeywell y que nos va a acompañar por largos años. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y si tienen alguna duda, no duden en contactarnos en nuestra página web o con su representante Honeywell. Muchas gracias. Around the world, companies are striving to mobilize the workforce for greater efficiency and broader reach. But too often, they're held back by a complex and fragmented array of mobile devices, apps, and infrastructure. So at Honeywell, we decided to do something about it, something big. Introducing Mobility Edge.